El suyo fue un debut relámpago. Con apenas un entrenamiento, el pívot montenegrino ya disputó 10 minutos en la victoria rojilla en Fuenlabrada. Allí ya se pudieron apreciar sus características como jugador. Of course I play on position 5, that means that like I play closer to basket. My job is to rebound in offense and defense, to like to block shots, to score points under the basket and like, you know. El pívot rojillo tiene muy claro cuál es su rol en el CAI Zaragoza. I know that Norel is injured. I came here to replace him, so like it's the same job, you know, like all centers do same job. I will try to do it best way I can. Tras sus primeros días en el club, reconoce encontrarse muy a gusto y espera que su vinculación con el CAI pueda extenderse a la próxima temporada. We have to make arrangements with my agent and he have to speak with the team, so you know, I like here and I would like to stay here, of course. Este domingo, en el pabellón Príncipe Felipe, será la primera ocasión para verle jugar en Zaragoza, en un partido que podrán seguir en directo desde las 12 y cuarto en Aragón TV. La afición y toda la gente de básquet, no solo este club, pero también de otros clubes que están conmigo, esto, bueno, me siento que no estoy solo y es algo impresionante y me da muchas ganas para recuperar y para volver a la pista. Todo el afecto recibido ha ayudado al holandés a superar el impacto inicial, cuando se le vino el mundo encima. Primeros días estaba fatal, pero muy mal. Ahora mismo estoy mejor y cada día mejor y esto es operar y recuperar. Una recuperación que podría oscilar entre los 6 y los 9 meses, un periodo en el que el equipo le echará de menos. Ahora el equipo no tiene que pensar en mí, ellos han pensado mucho en mí con esta camiseta también que de calentamiento, es un detalle increíble, me han hecho un vídeo que también es un detalle con increíble. Las cuentas claras, la plantilla es consciente de que ascender hasta la cuarta plaza es casi imposible. Difícil pensar que el Valencia tropiece en su pabellón ante el Manresa. El ventaje de la pista en los cuartos de final eso es bastante importante y no creo que lo van a perder este partido. Lo primero es asegurar la quinta plaza ante el Murcia. Para esto el CAI Zaragoza debe lograr una nueva victoria como local. El rival con los deberes hechos no se jugará nada el domingo en el pabellón Príncipe Felipe. Vamos a intentar jugar una buena defensa, nosotros también, como lo haremos siempre, y atacar bien y a regalar a la afición una victoria para celebrar el quinto puesto. El partido servirá para que Golubovic siga conociendo a sus compañeros de cara al playoff. Tienes que integrarle en un equipo muy rápido, que no tenemos muchísimo tiempo, pero es un tío muy bueno, trabaja muy bien y yo creo que tiene suficiente talento para hacer algo para nosotros. En la primera vuelta, en un partido donde sobresalió el ex del CAI José Ángel Antelo, se impusieron los murcianos por 2 puntos. Albert Fontet está casi descartado para el partido ante Murcia. Atendido por los fisioterapeutas, el jugador en principio descansará este fin de semana. Se trata del último asalto antes de comenzar los playoffs y en los que los zaragozanos quieren asegurar la quinta plaza en liga regular. Yo creo que ahora mismo sí que el equipo cree que puede competir contra cualquier equipo y eso, bueno, yo creo que hemos crecido mucho en ese aspecto, ¿no? Integrado en el grupo está Vladimir Golubovic. El pívot disfrutará de más minutos de rodaje ante el Murcia. Precisamente el rival no se juega nada, pero ni mucho menos tira el partido. Lo mismo que hemos hecho esta última semana. Entrenar duro durante toda esta semana y llegar al partido lo mejor posible con la intención de ganar, de competir y de ganar, sea donde sea y contra quien sea, en este caso Zaragoza. En la ida venció el Murcia, aunque las circunstancias desde entonces han cambiado. Quieren seguir escalando, incluso ser cabezas de serie al final de la fase regular y bueno, van a estar muy unidos ante la baja de uno de sus jugadores más importantes, como es Norel. El UCAM Murcia es el último escalón antes de comenzar los playoffs ante el Valencia. Si el CAI Zaragoza vence al Murcia, será quinto. Para acceder a la cuarta plaza, hay que esperar además un tropiezo del Valencia en su pabellón ante el Manresa. No depende de nosotros, ¿no? O sea, yo creo que hay una lógica que todo el mundo la entiende, ¿no? Y no pasa nada. Nosotros lo que tenemos que estar pendientes, como siempre, de ganar nuestro partido. Si luego nos beneficia algo bien y si no nos beneficia, pues no nos vamos a rasgar las vestiduras porque, bueno, yo creo que no es para esto, ¿no? Simplemente, bueno, pues pensar en qué equipo te habrá tocado en el playoff y a partir de ahí preparar el partido del playoff, ¿no? El Club Baloncesto Murcia, con el trabajo hecho, no se juega nada en el pabellón Príncipe Felipe. Han reaccionado muy bien a la lesión, a la grave lesión de Gen Norel, que también tiene la suerte de poder entrenar en Alicante. Le deseo todo lo mejor en su recuperación. Y el equipo ha reaccionado muy, muy mentalizado, ha hecho un gran partido en Fuenlabrada, tiene ahora en su mano consolidar la quinta plaza. Muy difícil, pero bueno, me imagino que pondrán una velita a la Virgen para
que Valencia pierda y poder pensar y soñar con que pueden tener la opción del cuarto puesto. Albert Fontet, con molestias en el tobillo, descansará pensando en los playoffs.